debe existir el gran secreto que nos permita tal vez añadir 100 letras más al alfabeto, y tengo fe al predecir que alguna vez quizá podremos bordar pañuelos con rayos de sol, y alguna vez tendremos tiempo para inventar nuevamente el amor, y alguna vez tendremos alas para volar. Y al terminar cada jornada en una estrella poder descansar. Creo que tenemos que hablar tú y yo. Creo que sí. Guillermo, para mañana quiero que se vaya de mi casa toda la gente que es indeseable para mí. Mañana quiero que esté oficialmente fuera de esta casa Ana Hernández. Rosaura. Ana no se va. No me has entendido bien, Guillermo. Dije que quería fuera de mi casa a toda la gente indeseable. Ana se va, pero también te vas tú. ¿O no te has dado cuenta que has vivido cómodamente en mi casa? Para mañana quiero que esté fuera de esta casa todo lo que te pertenece, incluyendo a tu hija. Tienes hasta mañana para irte fuera de mi casa. Ni se te ocurra estorbarme, Clara. Te pongas en mi camino. Te aplasto. Esta vez voy por todo. No quiero estorbos. Ya tengo a Rosaura. Escúchame. En el momento en que yo quiera, puedo tener su dinero. Toda su fortuna. ¿Te das cuenta de eso? Pero ahora quiero tener algo más. Quiero el amor de Rosaura. Es que ninguna mujer me había importado tanto como me importa Rosaura. Ninguna mujer había estremecido mi cama como lo hace Rosaura. Necesito tener a Rosaura por completo. La quiero toda. Toda para mí. Más te vale que mantengas tu distancia, Clarita. No quiero estorbos. Si te atraviesas en mi camino, soy capaz de todo. Tú me conoces, Clarita, y sabes que soy capaz de todo. De todo. No has tenido el más mínimo pudor. Perdiste el control, Rosaura. Eres una histérica promiscua. Aquí el único problema es que yo soy mujer. Tú puedes venir a destrozar un piano, a destrozar la casa completa, a vociferar y a gritar que eres un hombre que merece respeto, pero no eres un histérico, ¿no? Tú puedes andar con 1,000 mujeres. Yo soy promiscua, perfecto, pero a ti el mundo eso te lo aplaude. ¡Perfecto! Estás demostrando tu virilidad. No trates de escudarte en poses feministas. Te saliste de la norma, Rosaura.
Eso es un hecho. Te saliste de las normas de un mundo que no inventé yo. Así que no me reclames a mí. Y vamos poniendo las cosas en su lugar. Esta casa es tan mía como tuya. A estas alturas es más mía que tuya. Así que la que se va, eres tú. Ya no se escucha nada. ¿No será que el tal Mario ya mató a Clara? Es en el estudio del señor Guillermo. ¡Lo hubieras roto en mi cabeza! ¡Es lo único que te ha faltado, golpearme! Y es una lástima porque lo hubiéramos disfrutado tanto. Yo no sé por qué te molestan las comparaciones. Dices que Mario es mantenido, pero tú eres exactamente igual. Él es mantenido por mí y por mi gusto, pero te recuerdo que te casaste con tu primer mujer por dinero. ¡Sí! Emilia era 5 años mayor que tú. Y ella te pagó la carrera. Y tuvo bien morirse a tiempo, porque si no hubiera sido la mujer más cornuda del mundo. ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Supongamos que así haya sido. Tú recibiste la fortuna de Emily y la sumaste a la de los Ontiveros sin ningún empacho moral. Y yo no objeté nada. La fortuna de mis padres era mayor. De acuerdo. Pero en 9 años de matrimonio con Isabel, yo he ganado con mi carrera mucho más dinero. Y ha amasado una fortuna mucho mayor que la de tus padres, y tú lo sabes muy bien. ¿Tú manejas las finanzas? Claro que lo sé muy bien. Porque he sido yo la que te ha ayudado a ganar ese dinero. He sido yo la que realmente ha hecho tu carrera, y lo sabes, sí, también. Claro, claro, de acuerdo. Has sido una gran representante, una hábil negociante. Aun cuando ahora estoy seguro que muchas veces cerraste tratos y aseguraste contratos en la cama. En la cama, Rosaura. Y no en el escritorio. En la cama. En la cama, Rosaura. Ya fuimos al mercado a vender la cera, la miel, los panecillos y las galletas. Ay, ¿nos ha ido tan bien en el negocio? Sí, y es que la madre Josefina es re buena para eso de la regateada. ¿Pero a poco se vinieron en la bicicleta doble? Ay, es que a mí me encanta ese paseíto. Como en mis tiempos no eran muy comunes las bicicletas. ¿Y cómo le hicieron para venirse todas en la bicicleta doble con todo y la mercancía? Ay, no seas mensa. Marina y yo tomamos un taxi. Y la vendimia la llevamos en el taxi. Ahora las fregadas fuimos Alicia y yo porque tuvimos que pedalear. Bueno, pero el ejercicio no sirve para guardar la línea. Ay, no hablen en ese tono de sacrificio. ¿Qué? ¿A ustedes no les divierte andar en la bicicleta? ¿No? Toma, llévale el desayuno. ¿Y para qué le pone tanta cosa si don Sebastián está comiendo nada? Tú llévaselo. De la vista nace el amor. Ay, hablando de amor, yo vi muy fregado a don Sebastián. ¿No sería bueno que llamáramos al médico? Pues a lo mejor sí. Oye, Matilda, ya está a la puerta de su lugar, ¿eh? Si quiere, vaya a revisarla para que vea que la dejamos como nueva. Prefiero creerles. ¿Y tú, Sansa? ¿Ve a llevar ese desayuno a Sebastián? ¿Sabe qué, doña Matilda? Aquí donde me ve, y con estas manos, yo mismo construí la casa donde vive mi jefecita. ¿Sí? Pues si como manejas, construyes, ya me imagino cómo habrá quedado esa casa. Ah, ¿cómo será llevada, doña Matilda, eh? Oiga, doña, el señor Guillermo sabrá que la señora Rosaura no durmió en casa. ¿Así que esa es la enfermera particular? Sí, se llama Clara Domínguez. Es una mujer muy dura. A mí me ha costado mucho trabajo ganármela. Dicen que es una mujer que ha sufrido mucho. Y sigue sufriendo. Como que se la moquetearon, ¿no? ¿Cómo que cómo? Se la moquetearon. ¿O qué, a poco crees que los nietos oscuros cae mucho sol o qué? Pobre. Me recordó a mi mamá. Ella también se ponía lentes oscuros cuando le pegaban. Pues si mi mamá hubiera tenido lentes oscuros,
La pobre no los hubiera dejado de usar. No nos pongamos tristes. A ver, Anita, ¿qué tal si nos acompañas a las compras? Sí, 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 Anita, como antes. Mira, de todos modos te tienes que ir a bañar y arreglar a la colmena. Lo que pasa es que yo preferiría esperar a que llegara el señor Guillermo. Es probable que llegue tarde, Ana. ¿Te puedes ir tranquila? Yo me encargo de Alejandra. No me mires así, con esos ojos. Ten confianza en mí, lo voy a hacer bien. Desayunó usted nada. ¿Tomé jugo de naranja? ¿Pero eso no es desayunar? Bueno, no te enojes, mujer. Dime, ¿ya se ocupó alguien de ver si está despierto el señor para que le suban su desayuno? Ay, Sebastián, es que no sabemos cómo. ¿Qué no tendría que venir al comedor? No, lo conozco. Y sé que en estas condiciones el único lugar de esta casa que pisará el señor y en muchos días será su estudio. Hay que llevarle a ella su desayuno. Sí, pero usted no. Usted no está bien de salud y además se le nota en la cara que no ha dormido y se le nota su cansancio. Solo andando se quita el cansancio. Y hay que seguir andando el camino. Vamos, mujer. La vida debe continuar. Ana, no me imaginé que vinieras. Por favor, pellízcame. Pellízcame para saber que no estoy soñando. Bueno, ya. Perdón. No, nada de perdón, nada. Le vas a gastar las manos a esta muchachita. No quise faltarles al respeto. Espero no haber cometido una indecencia. No, sí, decente sí eres. La verdad, si con algún hombre tenemos que entregar a nuestras niñas, pues te preferimos a ti. Gracias, madre, pero no use usted el plural. ¿Cuál plural? Bueno, dijo a nuestras niñas y yo nada más quiero... Bueno, ¿qué te dicen el necio o qué? ¡Caramba! Pero mira nada más. ¿Quién anda? A ver, ven acá. A su negocio. ¡Caramba! Pues óigame, es que nunca vamos a salir de aquí. Bueno, ya, pero despácheme, porque si no, ¿a qué horas nos vamos? ¿De cuáles galletas? Quiero 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijol. ¿Ustedes qué me ven? ¿Serias? ¿Y a dónde se fue? Parece ser que a un hotel. Pero no debe de ser por mucho tiempo, no llevaban equipaje. No entiendo qué pasa. No entiendo el mundo. ¿Qué opinas de ese tipo? No soy nadie para opinar, señor. Contesta, Sebastián. Tú sabes que eres importante en esta familia. Así que dime, ¿qué opinas de ese tipo? Señor, amar es un estado que no elige a quien amar. Se ama porque es lo único que se puede hacer. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a la señora Rosaura. ¿Eso quiere decir que no estás de acuerdo con la elección? Creo que Rosaura va a sufrir y eso me preocupa. Pero dadas las circunstancias, encuentro algo favorable acerca de Mario García Suárez. Él está profundamente enamorado de Rosaura y creo que la cuidará y la protegerá como si fuera su esclavo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo no creo que esté enamorado. Es un maldito arribista. Es un ladino vividor. Lo único que quiere es el dinero de Rosaura. Pero está enamorado de Rosaura. Eso yo lo sé muy bien.
que quizás él todavía no se dé cuenta. Qué incómoda situación la mía. ¿Qué se supone que debo hacer yo? Simplemente vivir, señor. Seguir viviendo. Seguir amando. Seguir entendiendo y seguir perdonando. Claro, cuando haya necesidad de perdonar. ¿Cómo le haces, Sebastián? ¿Cómo le haces para entendernos y perdonarnos? Entender no es solamente perdonar. Finalmente, también es amar. Creo que Sebastián te dio un buen consejo. Hay que seguir viviendo. Pues sí, pero no concretamos nada. Rosaura y yo una vez más discutimos, nos ofendimos, pero no llegamos a nada. Deja que el tiempo resuelva, campeón. Ya se pasó todo el día y no ha regresado a la casa. No sé nada de ella. Sé que está en un hotel, pero salió sin equipaje. Guillermo, que no me sentiría a gusto en el cine si no te vengo a dar las buenas noches, nena. La tranquilidad de saber que estás bien, bueno, pues nos permitirá disfrutar más de la película y de la cena, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Estás muy cargada. ¿Muy cargada? Sí, de perfume. Estás muy apestosita. Princesa. Es que ese perfume me maría. Mijita, terminando de cenar vengo a verte, ¿eh? Y me traes una sorpresa, ¿eh? Hoy sí me porté bien. Dile, Clara, dile cómo me porté en la terapia. Muy bien, señor, ya no nos quejamos tanto. Mi amor, deberías darle permiso a la señorita Domínguez de que se recupere tranquilamente en su casa. Es obvio que no está bien de salud. Ay, me conmueve tanto su esfuerzo, su gran profesionalismo. Esos lentes oscuros deben disimular el daño recibido, ¿verdad? ¿Sufrió usted algún accidente, señorita Domínguez? Sí, así es. Es muy amable en preguntar por mi salud. Perdón, señor, tuve un accidente. Sí, lo que pasa es que no quisimos preocuparlo, señor. En la mañana la señorita Domínguez se cayó por las escaleras y rodó varios escalones. No, es que no tiene tacto. A veces sus comentarios son de lo más inadecuados, inoportunos. También puede ser que Magdalena no se imagine muchas cosas duras de la vida. Según me has contado, Magdalena es una niña mimada y sobreprotegida. Sí, así es. Además de lo joven, es inexperta. A ratos me desespero con ella. Me saca de quicio. Me olvido que es el precio que tengo que pagar por andar con una joven de 25 años. Pero a cambio debe tener sus ventajas, ¿no? No sé. Hoy, después de cenar, volvimos a discutir. Es que no estoy de humor ni siquiera para estar en la intimidad con Magdalena. Los únicos lugares donde me siento cómodo es en el estudio y en el hospital con mi hija. Hombre, gracias. No, por favor. Ya sabes que este es mi rincón especial. Clara, le traje un café. ¿No quiere café? No. Si quisiera uno, ya habría ido por él. No trates de hacerte la amable conmigo, Ana. Más te vale que guardes tu distancia. Nunca como ahora me sentí tan llena de ponzoña. Si algo no soporto en este momento, es tu juventud, tu belleza, tu futuro prometedor. Me ofende tu presencia. Me lastima tu felicidad.
Me enfermo de tu salud. Tú, la zorra de Magdalena, la histérica de Rosaura. Todas, todas. Mira, se van a acordar de mí, ¿eh? Te lo advierto. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. El que Dios tiene nada le falta. Pero seguro no tienes idea en qué hotel se hospedaron. No, señora Verónica. De hecho, yo supuse que hoy en el transcurso del día vendrían por ropa. La señora Rosaura salió sin nada de equipaje y tan apresuradamente que no pude ni siquiera hablar con ella. Desgraciadamente yo he tenido tantos asuntos que atender que la he descuidado un poquito, pero no sé, me he sentido muy inquieta por ella. Tal vez usted pueda hablar con ella, hacerle razonar. Yo espero que venga por algo de equipaje mañana. Con las tarjetas de crédito que ella tiene, excuso decirte que el problema del equipaje es un problema menor. Tú no piensas darle la espalda, ¿verdad, Sebastián? Más bien creo que es Rosaura quien le está dando la espalda al mundo. Entiéndela. Este asunto de Guillermo y Magdalena realmente la acabó de desquiciar. Yo no soy nadie para juzgar. Solo hay algo que yo no puedo comprender ni tampoco puedo disculpar. Rosaura ha manifestado un total desinterés por Alejandra. Es la hija de su hermana. No comprendo su desamor por la niña. Y creo que al señor Guillermo fue lo que más le dolió en esa discusión. La forma como Rosaura lo echó de la casa diciendo que no quería ninguna de sus pertenencias, incluyendo a su hijita. ¿Se da usted cuenta, señora Verónica? Eso es demasiado cruel. Eso es imperdonable. Inadecuado, ¿eh? Pero es la única hora en que ni las enfermeras ni los médicos se aparecen por aquí. Toma. Creo que tendremos que ayudarle a nuestra princesa porque están empezando a escurrirse. No, pero no me ayuden tanto, ¿eh? ¿Ves? Para algo como esto sí sirve el dinero. Para sacar de su cama al dueño de la nevería, llevarlo a su negocio y hacer que me vendiera los helados más caros que he comprado en toda mi vida. Deben haber pensado que estoy loco, ¿verdad, mija? No, no. Y si lo pensaron, pues que lo piensen, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no, ¿sabes? ¿Puedes entender eso? En lugar de estar conmigo, se va al hospital a ver a su hijita. Me pudre la niña esa. Andrea, es que analízalo. A ver, ¿qué carambas le va a ver a la niña en la madrugada si la niña va a estar dormida toda la noche? Andrea. Andrea. Andrea, ¿estás dormida? No. Estoy escuchando. Bueno, es que estaba yo pensando que, bueno, tú tienes que valorar el profundo instinto paternal. ¿A mí qué diablos me importa el instinto paternal de Guillermo, Andrea? Ni él es mi papá, ni Alejandra es... Bueno, pero cálmate, Magdalena.
Mira, mañana verás a Guillermo y todo va a ser bello y diferente. Sí, pero es que yo quería pasar la noche con él. Ay, Andrea, ¿pero cómo que cuál es la urgencia? Bueno, ¿eres estúpida o qué? ¿Cómo preguntas cosas que...? Andrea. 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 ¿Gregorio Luque? Ay, no pensé que te encontraría en tu oficina a esta hora. Entonces, ¿para qué me marcaste, querida? No, no. Lo que pasa es que estamos la señora Mondragón y yo en una junta para ver la programación de todos los eventos de otoño. Sí, mañana te llamo. No, no, porque no sé a qué hora me vaya a desocupar. Luque, es que me siento sola. Me siento aburrida y deprimida. Además quiero proponerte algo. Algo que yo creo que te va a interesar. Mañana. Te digo que ahorita estoy muy ocupado. Corta esa llamada, Gregorio. Sin embargo, te extraño, Nacho Nájera. A veces te extraño tanto. Sí, la extraño mucho. Extraño a Isabel. Isabel y mi madre marcaron mi vida. Es curioso. Hay tanta distancia entre esas mujeres y tú. ¿Ya te había dicho que encuentro afinidades entre mi madre y tú? Sí, señor. Pero también tienes mucho de Isabel. Las dos son igualmente bellas. Se quedó dormida con los barquillos. No, no. Me gusta la galletita. Son mis barquillos. Sí, mi amor. Sí, sí, son tus barquillos. Me consta. Pagué un dineral por ellos. Pero entonces, ¿dónde va a vivir la señora Rosaura? Pues quién sabe. Ay, pero eso a ti, ¿qué te preocupa? Si ya no vas a tener a alguien que no te quiere. Sí, pero a mí me afecta mucho. A Alejandra le afecta mucho y eso me preocupa. Con razón he visto al señor Guillermo inquieto y como nervioso. Sí, Sebastián dice que el señor Guillermo va a tardar muchos días en querer entrar a esta casa. Anoche durmió en el estudio. Por eso no viene para acá adentro ni a dormir, ni a bañarse, ni a nada. Ay, pero qué bueno que el patrón te obligó a venirte para acá. Sí, ya te extrañábamos, Anita. Oye, ¿por qué te fuiste a dormir a mi cuarto? ¿Dormiste en el cuarto de esta? Ha de haber amanecido bien adolorida. Se durmió en el suelo. Ay, ¿y eso, Anita? Pues es que estaba un poco nerviosa y además tenía mucho miedo. Ay, sonsa. A pesar de que con esta ropa te ves como una mujercita, la verdad es que eres una niñota todavía. Ah, caray. No pensé que el señor se levantara tan temprano. Es capaz de no haber dormido. Anoche cuando llegaron venía bastante prendido. Ay, ahora usted también, Sebastián. ¿Ya le entró a los dicharajos esos? Oh, bueno, así dicen los jóvenes cuando quieren ejemplificar que alguien está eufórico, entusiasta y efervescente. Ay, eso sí que no le entendí nadita. Matilda, prepara el desayuno del señor. Me encanta ver a un creativo entusiasmado con su trabajo. Todavía la madrugada me timbró para que le llevara yo café. Estaba en medio de un tiradero de hojas de papel pautado que ya se imaginarán cómo estará el estudio ahora. Ay, no, ni me quiero imaginar. Buenos días, Ana. Buenos días, señor. Pasa, pasa, pasa. Gracias. Ah, tengo un hambre. Yo no sé cómo le hago para tener todo ocupado.
Bueno, mira, con el hambre que tengo, cualquier sitio es bueno para comer. Ay, señor, pero ¿cómo en el suelo? ¿Por qué no? Qué bonita te ves vestida de mujer. Pero qué notición acabas de darme, Andrea. Ahora sí, Rosaura ya no será un obstáculo más en mi vida. Pues mi mamá está muy preocupada. Además, ella cree que esas relaciones entre Rosaura y Mario no pueden durar mucho tiempo. Dice que existen demasiadas diferencias ideológicas y culturales entre ellos dos. Pero qué ingenua es tu madre, de veras. Bueno, es que nunca me lo hubiera imaginado de ella. No, Andrea. Con un macho como Mario, y con una mujer como Rosaura, ese tipo de diferencias ya no cuentan. Ay, otra ingenua. Mira, Andrea, fíjate muy bien. En casi ninguna pareja, todo ese tipo de diferencias culturales realmente importa. El asunto está en que te resuelvan la vida en la cama y se acabó. ¡No hables así! Ay, no te pongas en el papel de la mamá regañona. Ya quita esa cara de seriedad, amiga. Ya te pedí perdón por lo que te dije ayer en la noche por teléfono. Es que a veces eres insoportablemente grosera. Y también insoportablemente obscena. Pues sí. Pero ya dime que me perdonas. Ándale. Una sonrisita, Andrea. Andrea, eres casi como mi hermana, por favor. A ver, una sonrisita. ¡No, ya, Andrea. Ya! ¡No, ya! Señor, no quisiera causarle problemas, pero quiero ver si me puede dar 2 horas libres el próximo domingo. ¿A dónde vas a ir? Bueno, es muy necesario que le diga dónde voy a ir para que me dé el permiso. Pues, si quiere salir, sí. Bueno, entonces olvide lo del permiso. ¿Tenemos secretos? No te preocupes. Creo adivinar lo que te pasa. ¿Te apena confesar que vas a salir con tu pretendiente? Ay, no, señor. No, yo no voy a salir. No te preocupes, no tienes por qué dar explicaciones. Por supuesto que puedes salir. Pero es que de verdad no voy a salir con... No importa. ¿Puedes salir? Otra cosa, señor. Hoy es domingo y quisiera ver si puedo pasar a misa antes de ir a ver a Alejandra al hospital. ¿Domingo? A Isabel le gustaba salir los domingos a misa. Hace muchos domingos que no voy a misa. ¿Puedo ir contigo? ¿Me invitas? Claro. Bueno, entonces dile a Sebastián que me escoja la ropa. Él tiene muy buen gusto. Él sabría escoger lo que yo me pondría los domingos para ir a misa. Es una lástima que no nos pueda acompañar la princesa. Pero bueno, ya ahora que salga del hospital nos acompañará. Iremos a misa los domingos, como lo hacíamos con Isabel, y luego a comer helados. Pero qué baratero eres, Gregorio Luque. Yo esperaba que me invitaras a cenar y no a almorzar. Además, en un buen restaurante, no en la cafetería de un hotel, por favor. A mí me gustaría más invitarte a almorzar en un cuarto de este hotel. Estamos bien aquí, entonces. Sí. Solo que hoy es domingo, Magdalena. Ah, para muchos es de descanso, pero para mí... Mira, el concertino de la orquesta de Bonn está hospedado aquí. Es el invitado especial de nuestra filarmónica. Y dentro de 2 horas tengo que dar una conferencia de prensa en uno de los salones de este hotel. Así que comprenderás que es mucho más cómodo para mí que almorcemos aquí. Anoche me sentí muy sola, no llegaste. Me di cuenta, querida. Anoche tenía mucho trabajo. Estuve muy ocupada. Me di cuenta, querido. No te pongas celosa, querida. Esas son obligaciones de mi trabajo. Tú mejor que nadie comprendes esas obligaciones anexas, que también son parte del trabajo. ¿Dónde quieres? Es igual.
Yo creo que ya. Una cámara. ¿Mm? Que en este momento me urge una cámara. ¿Una cámara para qué? Es que a veces no nos entendemos muy bien, Guillermo y yo. Eso te pasa por andar con un viejito amargado. Luque, tú eres casi de la misma edad que Guillermo. A la edad de ustedes, 5 años de diferencia, ya casi ni se sienten. La diferencia está en la actitud, querida. A mí sí me gusta gozar de la vida. No me negarás que yo soy un hombre muy divertido, ¿verdad? Conmigo sí la pasas bien. Bueno, sí, Luque, sí. Pero esta mañana cuando me hablaste pensé que además de divertirnos podríamos hacer negocios. Ah, sí. Buenos días, amigos. Vaya, qué sorpresa encontrarlos aquí. No, y más sorpresa encontrarlos juntos. ¿No dijiste tan vehementemente que tú y Gregorio Luque no se conocían, Magdalena?